Te doy la bienvenida a este Jueves en la Cocina, en donde vas a aprender cómo dar humedad a esos deliciosos bizcochos que prepares, porque seguro de repente pruebas algo y dices, ¡ay, se me está atorando en la garganta! ¿Cómo le hago para pasármelo? No queremos eso. Yo quiero que tú conozcas todas las opciones que existen para dar humedad y que te quede un panqué delicioso como este. Te invito a que te quedes hasta el final de este video y si no te has suscrito al canal, es momento de que lo hagas ahora y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y si quieres saber cómo preparar este delicioso panqué, es momento de que te registres en el enlace que está en la descripción de este video a la gran fiesta de los postres saludables. Ahora, para saber cómo dar humedad a un bizcocho, lo puedes hacer utilizando frutas como el plátano o banano, como le dicen en Colombia. Nos aporta mucha humedad, nos va a hacer un panqué pues con una textura más suave. Puede ser que no nos quede tan esponjosito, pero nos va a aportar esa humedad. Sin embargo, pues nos va a saber a plátano. Otra fruta que me gusta mucho utilizar para dar esta humedad son las manzanas, especialmente en puré. De esta manera podemos asegurarnos de que tengamos esa humedad. Eso sí, puede ser una manzana roja, amarilla, verde, la variedad que tú prefieras. Esto es cuestión de gustos. El puré que esté hecho de una manera natural, sin azúcar añadida. Y esto también, no sé, de un tercio a una media taza, según la receta que estés elaborando, te va a ayudar bastante en ese tema de la humedad y que no te queden secos tus postres. ¿Qué otra cosa puede estar influyendo para que tengas esos postres así de secos? Puede ser que te estés pasando de tiempo en el horno, especialmente en las recetas sin gluten, cuando usas harina de almendra, puede ser que estés alargando el tiempo de horneado y entonces se empiece a resecar esa harina que pusiste y por esa razón te queden de esa manera. Otra forma en que puedes dar humedad a esos postres es a través de, por ejemplo, cremas de almendra, alguna crema de nuez. Eso también nos puede aportar y, por supuesto, utilizando los aceites en las cantidades adecuadas, como el aceite de coco o el aceite de aguacate. Otra fruta que también puedes utilizar es el zucchini o la calabacita, como lo llamamos en México, que aquí te estoy poniendo las fotos para que veas a cuál me refiero. Esa la puedes rallar de una manera muy, muy, muy fina y agregar una pequeña cantidad, como unas 4 cucharadas, a alguna receta que estés haciendo, especialmente si estás usando cacao, y te va a quedar muy rico. Nadie va a notar que estás añadiendo esa verdura y es una excelente forma también, si tienes niños pequeños que no les gusten las verduras, de incluirla en tus postres. Sin embargo, tienes que tener cuidado cuando usas las frutas porque te puedes pasar de la cantidad y entonces vas a obtener estos resultados. Tengo una invitación con tu nombre para la fiesta de los postres saludables, donde vas a aprender mis secretos para brillar en la cocina. Vamos a preparar este delicioso panqué y vas a conocer todo lo que necesitas para elaborar deliciosas tentaciones. Te espero. Espero que te hayan gustado estos consejos y que me acompañes a la fiesta de los postres saludables, en donde nos vamos a meter a profundidad en el tema de los ingredientes. Te voy a dar muchísimos tips y, por supuesto, las reglas de oro que una chef de corazón debe conocer para lograr postres deliciosos. Y claro que vamos a preparar un postre, vamos a preparar este panqué que no sabes
¡Qué delicia! Y vamos a utilizar la cajeta que elaboramos la semana pasada. Te dejo también aquí el video si todavía no lo has visto. Si tienes alguna duda sobre este tema, me encantará leer tus comentarios y saber también desde dónde te estás conectando. Te mando un abrazo, te espero en la fiesta de los postres saludables. Te estoy dejando el enlace en la descripción de este video para que no te pierdas todo el contenido que estaré compartiendo, porque quiero que sepas todos los detalles de cómo hacer un delicioso postre. Y como muestra, vamos a elaborar este delicioso panqué marmoleado. Así que ahí te veo.